un avión no tripulado militar estadounidense, modelo MQ-9, que estaba temporalmente desplegado en la base aérea Kanoya de la Fuerza de Autodefensa Marítima en Kagoshima, Japón, fue reportado como invadido tras aterrizar el 22 de agosto. El incidente no dejó heridos. La ciudad de Kanoya confirmó el hecho y señaló que 8 de estos aviones habían estado operativos desde noviembre del año pasado. Según el acuerdo vigente, el despliegue de estos aviones durará un año y no se extenderá. Con aproximadamente 11 metros de longitud y 20 metros de envergadura, el MQ-9 es un avión de reconocimiento vital para la defensa. El medicamento de terapia génica Luxtana, desarrollado por Novartis Pharma, ha sido aprobado por el Consejo Médico Central de la Seguridad Social en Japón para ser cubierto por el Seguro Médico Público. Este medicamento está destinado a tratar la distrofia retiniana hereditaria, una condición que puede causar ceguera debido a anomalías en la retina. Cada botella utilizada en un ojo tiene un costo de alrededor de 49 millones de yenes, convirtiéndose en el segundo medicamento más caro en Japón después de Zolgensma, utilizado para tratar la atrofia muscular espinal. Aunque el tratamiento para ambos ojos suma cerca de 100 millones de yenes, solo se requiere una inyección por ojo, brindando esperanza a los pacientes afectados. El seguro médico público cubrirá los costos a partir del día 30. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón tiene previsto solicitar un presupuesto de aproximadamente 33,73 billones de yenes para el año fiscal 2024, lo que representa un aumento de unos 590 mil millones de yenes con respecto al presupuesto del año fiscal 2023. Este aumento refleja los crecientes costos de la seguridad social debido al envejecimiento de la población. Además, se busca integrar las tarjetas My Number con las tarjetas de seguro médico y se destinarán fondos para el establecimiento del Instituto Nacional para el Manejo de Crisis de Salud en preparación para futuras enfermedades infecciosas. Se planea reforzar la atención a pacientes con demencia, apoyar la recalificación de trabajadores y mejorar la detección y diagnóstico temprano de enfermedades. Los ministros Hideyuki Goto de Revitalización Económica y Farrell de Comercio de Japón y Australia respectivamente, se reunieron en Melbourne, fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones en la decisión sobre una nueva adhesión a la Asociación Transpacífica, TPP. La prioridad radica en mantener altos niveles de liberalización entre los Estados miembros mientras se expanden y en asegurar que los países candidatos cumplan con las normas comerciales. Dada la coerción económica de China en contra de países políticamente opuestos, Australia y Japón son cautos en iniciar negociaciones de adhesión al TPP con China. Goto resaltó la importancia de la colaboración con Australia, un país afín en ideales. El día 23 de julio de este año, 4 barcos de la Guardia Costera China ingresaron temporalmente a las aguas territoriales alrededor de las islas Senkaku en la prefectura de Okinawa, Japón. A partir de alrededor de las 10:30 a.m., estos buques ingresaron uno tras otro, y alrededor de las 11:55 a.m., entraron en la zona contigua del lado territorial. Este incidente marca la 26ª vez que barcos chinos han ingresado en las aguas territoriales de las islas Senkaku desde el 20 de marzo. Uno de los barcos estaba equipado con lo que parece ser un cañón automático. La Guardia Costera japonesa emitió advertencias y ha sido el 19º día consecutivo de presencia de barcos chinos alrededor de estas islas. Un récord del 61% de los encuestados en Japón respalda la posibilidad de que las parejas casadas utilicen apellidos separados, según una encuesta quinquenal realizada por un grupo de expertos afiliado al Ministerio de Bienestar. Esta cifra representa un aumento significativo desde el 50,5% en 2018, indicando un cambio en la opinión pública.
El grupo de expertos analizó las respuestas de 5.518 mujeres con cónyuges y encontró que el 95,2% de las parejas casadas registradas utilizaban los apellidos de los maridos. Además, la encuesta también reveló que el 75,6% de los encuestados apoya la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, un aumento desde el 69,5% en 2018. El Ministerio de Educación de Japón tiene planes de llevar a cabo su primera encuesta de seguimiento que involucrará a aproximadamente 10.000 niños de 5 años, a partir del año fiscal 2024, con el propósito de evaluar los efectos de la educación preescolar. Estas encuestas se centrarán en el contenido de la educación recibida en jardines de infancia y guarderías, y evaluarán el desempeño académico hasta el cuarto grado de la escuela primaria. Además, se analizarán los impactos a largo plazo de la educación preescolar, incluidos los efectos en el rendimiento académico en la universidad y en la vida adulta, así como en las habilidades para el empleo. Se planea asignar 60 millones de yenes en el presupuesto preliminar para el año fiscal 2024, con el objetivo de utilizar los resultados de la encuesta para informar las directrices educativas tanto en las escuelas primarias como en las guarderías. Una innovadora práctica de viaje está ganando popularidad en Japón, donde los turistas pueden ayudar en hoteles con poca mano de obra a cambio de alojamiento gratuito. En un esfuerzo por abordar la escasez de trabajadores en la industria turística en la era post-pandémica, una startup está facilitando la conexión entre los viajeros y los hoteles dispuestos a ofrecer estancias a cambio de asistencia laboral. Un viajero de unos 20 años fue visto sirviendo desayunos y realizando tareas de limpieza en un ryokan junto al lago Yamanaka en la prefectura de Yamanashi. A través del servicio Otetsutabi, los hoteles encuentran trabajadores dispuestos a intercambiar su ayuda por una experiencia enriquecedora y económica en Japón. Con el incremento de casos de personas atrapadas en las montañas de Japón, la policía encargada de las operaciones de rescate está exhortando a la población a realizar preparativos adecuados antes de aventurarse en estas áreas. Según la Agencia Nacional de Policía, en 2022 se registraron 3.015 casos de personas varadas en las montañas, un aumento de 380 respecto al año anterior y el nivel más alto desde 1961. Además, hubo 3.506 personas atrapadas, siendo un récord, con la mitad de ellas teniendo 60 años o más. Se registraron 327 fallecimientos o desapariciones en las montañas. Las autoridades atribuyen este aumento a un mayor interés en actividades al aire libre y la reapertura de refugios de montaña tras la reducción de la situación de COVID-19. Por prefectura, Nagano lidera con 284 casos varados, seguido por Tokio con 205 y Hokkaido con 192. Oloki Incorporated ha presentado la aplicación Oloki.ai, una plataforma interactiva basada en inteligencia artificial, IA, que busca integrar la IA en la vida cotidiana y facilitar su uso para todos. La aplicación, disponible en App Store y Google Play, permite a los usuarios interactuar con la IA a través de un personaje llamado Oloki en conversaciones naturales y amigables. Diseñada para atraer a la generación Z, esta aplicación utiliza tecnología pendiente de patente para permitir que Oloki exprese emociones en tiempo real según la conversación. La aplicación también tiene como objetivo expandirse a diversas generaciones en el futuro y explorar áreas como el marketing en redes sociales. Para más información, se puede visitar el sitio web oficial de Oloki.ai o su cuenta en Twitter. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos. Por favor, suscríbete, dale like y comparte el video.